Estén bastante bien. Hoy les vengo trayendo unos super shaders para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, chicos, que en la descripción del video tendrán el link de descarga de estos shaders directo al foro del creador, que la verdad está bastante genial, chicos. Al igual que también tendrán el Twitter del creador para si lo quieren seguir. La verdad que está bastante genial este shader. Y bueno, chicos, como pueden ver, el cielo es hermoso. Yo pienso que es uno de los mejores shaders que he visto para Minecraft Pocket Edition. Básicamente son shaders de PC que están implementando en Pocket Edition, chicos. Y pues nada, ya saben que en la descripción del video tendrán el link de descarga. La verdad se ven bastante geniales. Y algo que me gustó es que se pueden configurar un poquillo desde la interfaz de los gráficos que tenemos en Minecraft Pocket Edition. Así que para, chicos, traigo lo que vi siendo los controles. Se puede decir que oculto, así que lo voy a habilitar aquí. Voy a lo que vi siendo enseñar la interfaz. Y básicamente yo les recomiendo que los configuren bien para su dispositivo, básicamente porque son shaders de PC. Y bueno, les voy a enseñar una cosita que he visto, chicos. Voy a poner lo que vi siendo la antorcha. Y como pueden ver, alumbra muy pero muy bien, chicos. Como pueden ver, tiene una iluminación bastante bonita de los shaders. Y básicamente se pueden configurar desde la opción de brillo, chicos. Aquí le podemos bajar a lo que vi siendo la intensidad de la antorcha. Le podemos lo que hicieron bajar un montón de cositas, al igual que también pues pueden lo que hicieron activar los gráficos sofisticados, pero eso ya la verdad es como algo muy pesado, chicos, para el juego. Y básicamente no cambia muchas cosas. Como pueden ver, se ve bastante genial, chicos. Como les digo, son shaders de PC. Y pues nada, la verdad que está bastante genial, chicos. Le he bajado todo lo que hicieron la distancia del renderizado, básicamente porque son shaders bastante pesados. Como ya les había comentado, los implementaron de PC a Pocket Edition, y como pueden ver se ve bastante hermoso. La verdad son unos shaders bastante bonitos que la verdad me encantan. Y se ve bastante genial lo que hicieron las antorchas. Como pueden ver, las antorchas se ven exactamente igual a las antorchas de shaders en PC. Y pues nada, chicos, la verdad que se ven bastante geniales. Y pues nada, chicos, yo les recomiendo que pues se descarguen estos shaders y los configuren a su gusto, chicos. Y la verdad les va a correr bastante bien, al igual que también pueden tomar unas screenshots bastante bonitas. Como pueden ver, o sea, miren este pedacito de lo que hicieron los shaders. O sea, se ven bastante geniales, al igual que también lo que hicieron las montañas. Se puede decir que el renderizado es bastante bueno, ya que te carga el mundo, ya no va a tardar tanto en lo que hicieron renderizar todo esto. Pero también los árboles se mueven, a ver, se mueven cuando activa los fast graphics. Y también el agua se mueve, chicos. Por acá tenemos lo que estoy diciendo, el agua, como pueden ver, tiene como un pequeño oleaje, al igual que también tiene como brillo y todo eso. Y aparte que también tenemos lo que estoy diciendo, las sombras, chicos, abajo de los árboles. Como les digo, son unos shaders de PC que los portearon a Pocket Edition, chicos. Y bueno, ya saben que el link de descarga estará en la descripción, al igual que también el Twitter del creador. Y como pueden ver, el cielo también está bastante hermoso, chicos. Como pueden ver, se ve bastante genial, incluso se ve irreal, la verdad, se ve bastante genial. Y bueno, chicos, ya saben que el link de descarga estará en la descripción, chicos, pero se lo pasen a descargar. La verdad, unos shaders bastante bonitos, y ya se los recomiendo para que jueguen en un survival y todo eso. La verdad que está bastante geniales, y como les digo, pueden configurarlo ahí de las configuraciones de los gráficos para que les vaya bien en su dispositivo. Así que pues nada, chicos, yo me despido de Android, se me cuiden, hasta la próxima. Ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también el Twitter del creador. Y bueno, chicos, hasta la próxima, cuídense mucho.